Con el regreso a clases, quienes realmente celebraron fueron los que se dedican a la venta de fritangas, gusgueras, comilona, antojitos, juguetitos, paletas, nieves y raspados. Don Ronay y la señora Josefina tienen más de 30 años ofreciéndole estos productos a los alumnos de la primaria Guadalupe Elizondo Vega, que está atrás del CODE Jalisco. El señor Ronay vende paletas y nieves y doña Josefina dulces y churritos. En vacaciones sí baja la venta y buscamos otros lados. ¿Ah? Hay que trabajar. Sí. Oye, con el regreso a clases, ¿qué tanto incrementa de ventas? Es un 50%, creo, fácil. Ah, pues ahorita esperamos que todo salga bien, ¿eh? Tuve a mi niña aquí, la más grandotota, la tuve en primero y ya estaba vendiendo un hermano y ya él encontró trabajo y se fue y me lo dejó a mí y pues desde entonces ya estoy yo aquí. ¿Y en vacaciones que no hay niños, qué hace? Pues me quedo en mi casa. ¿También agarra vacaciones? Pues sí, porque pues a quién le vende aquí si no hay niños, está bien solo, no hay gente. Por cierto, quienes más consumen este tipo de negocios, curiosamente, no son los niños, sino las mamás, abuelas, papás o abuelos, mientras esperan al final de las clases. ¿Y qué es lo que más le piden los niños? Pues los churritos, las papitas, los jugos. ¿Y las mamás? Ah, es así todo. Con chile, papas. Son más antojadizas. Ah, sí. Sí. Oye, ¿qué porcentaje de la venta es de los niños y qué porcentaje de las mamás? A ver, platíquenos eso. Pues a veces más las mamás, sí. Y luego pues los niños compran y lo que no se acaban los niños, pues se lo comen las mamás. ¿De qué es lo que más se le vende? ¿Qué más piden los niños? De los niños, limón, chamoy, vainilla. Sí. ¿Y las mamás? Chamoy, limón, es lo que piden más. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.